Esta es Rea Emisora Estudiantil de Antioquia. Medio de comunicación mediado por las TIC, originando desde Urabá, Antioquia, al servicio de la comunidad educativa de Colombia. Fundador y director César Asprilla, el maestro. Contáctenos 321-765-8342. REA, Red Emisora Estudiantil de Antioquia. Bueno, y como lo prometimos, en la REA tenemos en la línea a la doctora Luz Amparo Cardoso, presidente de la CNSC, además también como comisionada. Va a hablar del tema del concurso docente. Doctora, bienvenida, y háblenos de este tema del concurso docente especial para zonas afectadas por el conflicto armado. Bien, estamos hablando que son un concurso para directivos docentes y docentes de zonas afectadas por el conflicto armado para instituciones educativas de zonas rurales. Es un proceso de selección de carácter especial. Estamos hablando de directivos docentes y docentes que prestarán servicios en 23 entidades territoriales que abarcan 119 municipios. Este es un concurso de carácter especial porque tiene unas particularidades, como por ejemplo la ponderación de las pruebas. Las pruebas escritas van a valer 50% del total de la calificación. En la valoración de antecedentes tiene una alta ponderación y una prueba psicotécnica del 10%. El tipo de pruebas, tanto eso todo hace parte del acuerdo que están publicados. Hay que recordar que solamente se pueden inscribir para la entidad certificada en educación. Solamente pueden escoger. Aló, doctora. Sí, solamente pueden escoger cuántos. Aló, se nos está yendo la comunicación. De las que están saliendo concursos. Es decir, este no es un concurso de cobertura nacional. Es decir, que yo me inscribo y sale unas listas nacionales y que luego escojo la institución en la ciudad que quiera. No, solamente usted se debe inscribir o para Norte, Santander, o para Moscoa, o para apartado, para la zona específica, el municipio específico o la entidad certificada en educación específica y en el área específica, porque antes usted recordará que los concursos eran, uno se inscribía y el que mayor tuviera ponderación podía escoger la ciudad y la nación, ¿no? Recordará, pero este es diferente. Como le contaba, el porcentaje de la valoración de presentes es alto, es del 40%. ¿Y qué va a ser parte de esa valoración de antecedentes? Va a ser importante el tema del arraigo, el tema del trabajo comunitario, todas esas certificaciones que pues, se tienen que aportar. El tema del arraigo pues es haber nacido en el área, con un registro civil, la cédula, el trabajo en las zonas comunitarias seguramente con las juntas de acción comunal o la entidad que lideró el proyecto. Estas son certificaciones especiales que se van a hacer. Luego, como también les contaba, para los docentes y para los directivos docentes hay un porcentaje importante en la prueba escrita de lectura crítica, que es las habilidades para comunicar de manera clara. Doctora, se nos va el audio, ¿me escucha? ¿Aló? ¿Doctora? ¿Sí, doctora? Sí, yo lo escucho. Se nos fue el audio. Les decía que en este proceso es diferencial porque van a haber unas situaciones particulares que se van a tener en cuenta, como la valoración de antecedentes, que va a tener un peso del 40% sobre el total de la calificación. Esa valoración de antecedentes consiste en que se va a dar mejores puntuaciones a quien acredite en arraigo, es decir, haber nacido en la región, haber trabajado en temas comunitarios en la región, y todas esa valoración de antecedentes requiere unas acreditaciones, unas certificaciones. Yo les decía, por ejemplo, que el arraigo se puede acreditar con la cédula o el registro civil de nacimiento. El trabajo comunitario, pues con las certificaciones de la Junta de Acción Comunal donde se trabajó el proyecto, o la organización que hizo el proyecto. Entonces, digamos que en este punto, pues la valoración de antecedentes pesa de manera importante. Para los directivos docentes, por ejemplo, la prueba de conocimiento, que es eliminatoria, eso sí es cierto, tiene un peso del 45%. Y en los docentes de aula del 50%. La prueba psicotécnica para los directivos docentes del 15% y para los docentes de aula es del 10%, y la valoración de antecedentes para ambos es del 40%. O sea, realmente teniendo una buena valoración de antecedentes, la diferencia en puntaje pues puede ser bien importante. En el acuerdo también se plasma lo que se consignó en el decreto y se dice que hay unos componentes que van a ser evaluados
que uno de los principales componentes que hacen parte tanto para el directivo docente como para el docente es el de lectura crítica. Sí. Ahí donde les explicaba que la lectura crítica consiste en la facilidad y las competencias que tengo de comunicarme y de hacerme entender y de entender lo que me están planteando. Entonces, obviamente eso tiene un componente de apreciación de lectura situacional, porque lo que se va a pedir en el pliego para la universidad es que las preguntas sean realizadas desde el punto de vista de un caso, más o menos situacional. Se plantea un tema y de ahí se sacan las posibilidades y respuestas. El otro componente importante para el directivo docente es la gestión directiva administrativa y financiera, mientras que para el docente de ahora, pues obviamente tiene que ver con el conocimiento específico. El peso de esta parte de la prueba escrita es del 40%. Y en el tema de la gestión académica para el directivo docente, esa parte de la prueba tendrá un peso del 30%, y por su parte los conocimientos pedagógicos tendrán un peso del 30% en la prueba escrita. Entonces, es importante porque ustedes van a comparar con los concursos que antes se hacían. Esto tiene una diferenciación en el tema del enfoque que se va a hacer. Además, deben recordar que este concurso, como es especial y es solamente para instituciones educativas de zonas rurales, las vacantes que se provean mediante este concurso no hacen parte de las vacantes del sistema general, es decir, que uno no puede pedir un traslado para una zona que no participó en este concurso. Solamente para instituciones educativas rurales que entraron al concurso no se pueden hacer los traslados o las reubicaciones. Razón por la cual lo que se pretende es que el maestro que quiere entrar a ese concurso realmente sea porque quiere trabajar en la zona. Es por eso el contenido del arraigo y de la permanencia. Entonces, es un concurso con esas características particulares. Por aquí nos deja una preguntita un seguidor, que si es posible saber la fecha aproximada en que se va a realizar el examen. Digamos que tenemos como un cronograma que puede variar por el tema de la licitación, algunos temas, pero está para agosto la prueba escrita. ¿Aproximadamente para agosto se puede dar? Sí, es posible. Una persona que viva en Bogotá, por ejemplo, doctora, y quiera concursar para apartado, ¿lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, pero obviamente tiene que entender que gran parte de la calificación va a ser el tema de la valoración de antecedentes, va a pasar un 40%, entonces va a ser importante que tenga arraigo, que haya trabajado en proyectos comunitarios en la zona. Entonces, si es una persona que vive en Bogotá, pero nació en apartado, vivió un tiempo en apartado, por temas del conflicto se tuvo que ir, pero hizo trabajo comunitario en apartado, pues seguramente tiene una valoración de antecedentes interesante que hace que aún estando en Bogotá pueda tener una buena calificación para estar en la lista elegible de apartado. Doctora, usted ahorita habló del traslado. En ese tema hay bastante cuestionamiento. Cuando una persona gana ese concurso, ¿qué tiempo le toca esperar para pedir un traslado a una plaza de las mismas que se realizó, pues, que estuvo en el concurso? ¿Qué tiempo es? Pues el régimen de traslados es el mismo, pero lo que se le está diciendo es que solamente puede hacer entre instituciones educativas de la zona rural que escogió. Ah, o sea que son 3 años, como por ley normal. Lo mismo, sí. Pero como le digo, lo diferente es que no puede, por ejemplo, decir que se va a ir a una plaza en Bogotá o Medellín o cosas así, porque ya esas plazas no fueron parte del concurso. Sí, va bien el número de personal inscrito, lo esperado. Sí, va bien, vamos, tenemos claro que hay va a haber un corte de un paradigma para hacer una reparación, entonces se va a ampliar unas 3 días más las inscripciones para reponer esos días que Simo va a tener el mantenimiento. El aviso se está publicando en la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil para que les quede claro hasta cuándo va a ser la inscripción, que se da estrictamente por los temas de la plataforma que está en mantenimiento para evitar que se produzca una falla. Entonces, eso es normal de los temas de sistemas, el tema de mantenimiento. Por favor, consulten la página de la comisión. No quiero ser imprecisa y quiero que lo revisen para que puedan verificar las fechas de que finalizan las inscripciones. Entonces, ahí lo pueden consultar y pueden establecer exactamente hasta cuándo pueden pagar en banco o pagar a través de la plataforma del PCE. 2 preguntitas para cerrar, para no quitarle tiempo. Una, en caso de que una persona gane el concurso, pero en el momento de escoger la plaza,
se arrepiente y no la escoge, o sea, renuncia, no acepta, ¿esa persona queda vetada para concursos posteriores? No, señor, no. Sale de la lista de ese concurso. Para terminar, y es un ganador del concurso y lo presentó por un municipio pues de su preferencia y no alcanzó la plaza para ese ganador. Usted dijo ahorita que ya no es como los anteriores concursos, pero no. ¿Queda alguna lista ahí inelegible para...? Para la misma plaza, digamos que no, como antes que se integran listas departamentales o listas regionales, no. Se utilizan las listas para la entidad acreditada en educación para la cual se inscribió. Estaremos pendientes entonces de cualquier cambio que haya para comunicarle a los docentes. Bueno, sí señor, les agradezco que consulten la página de los comunicados que estamos entregando permanentemente. Bueno, muchas gracias, doctora. Muy amable. Hasta luego. ¿Tienes una noticia educativa? Envíala a nuestro correo emisoraestudiantilpto@gmail.com o ponte en contacto con nosotros a través del 321-765-8342. Hola.